Segundo domingo de Cuaresma del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo puesto mis complacencias, escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levántense y no teman». Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús acaba de anunciar a sus discípulos que el Mesías tenía que ir a Jerusalén, padecer mucho a manos de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día, y se había visto obligado a enfrentarse con dureza a la actitud de Pedro, que quiso torcer su camino. Igualmente había anunciado que quienes quisieran seguirlo deberían estar dispuestos a correr una suerte similar. Decía Jesús: «El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga». Este doble anuncio suponía que los discípulos de Jesús una gran desilusión. Ellos, apoyados en su ley y en sus profecías, esperaban que el día del Mesías sería glorioso para él y sus seguidores, a la vez que terrible para sus adversarios. Y Jesús les hablaba de padecer, ser ejecutado y perder la vida. Jesús, para mostrarle a dónde conducía su camino, escoge a tres discípulos de sus discípulos más allegados y los hace partícipes de una experiencia que demuestra que la entrega por amor hasta la muerte es el sendero que lleva hasta la gloria. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y le hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandecientes como el sol, y sus vestidos se volvieron blancas como la nieve. En la cima de un monte alto, el lugar de la presencia y de la manifestación de Dios, ahí les muestra anticipadamente su meta. La entrega hasta la muerte no es el camino del fracaso, sino del verdadero triunfo. La vida de Jesús y la de sus seguidores se desarrollará en medio de conflictos y persecuciones, pero al final los justos brillarán como el sol en el reino del Padre, como había dicho Jesús anteriormente. Mientras están anticipando de esta experiencia, aparecen en escena dos nuevos personajes, Moisés y Elías. Ellos representan la antigua religión judía, la ley, que representa a Moisés, y los profetas, que representa a Elías. Y hablan con Jesús, que va a dar cumplimiento definitivo a las antiguas promesas. Pedro, queriendo detener la historia y olvidarse de los problemas y sufrimientos, dice: «Si quieres, hago aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Ante la actitud de Pedro, ni Dios puede permanecer callado, y hace oír su voz: «Este es mi Hijo a quien yo quiero, mi predilecto, escúchenlo. Si Dios se había dirigido anteriormente a los hombres por medio de Moisés y Elías, ahora la voz de Dios solo puede oírse cuando habla Jesús, el Hijo de Dios, en el que reside y se manifiesta el amor del Padre. Jesús acabará triunfando, glorioso, pero después de terminar su camino, después de su muerte. Pero no es que Dios exija la muerte de su Hijo, como tampoco exige sufrimientos de nadie. Dios nos ofrece la vida. Lo que sucede es que para participar de la gloria de Dios, hay que parecerse a Él. Y Dios es amor, y el amor es siempre perseguido por quienes son esclavos del egoísmo, del odio, de la ambición y del deseo de poder. Jesús les dice a sus discípulos: levántense. Hay que seguir caminando, hay que dar a conocer al mundo esta clase de amor. Hay que enseñar que el Padre, al que ya no hay que temer, es el verdadero Dios. Hay que explicar a los hombres de todas las razas que por encima de sus leyes y sus profetas particulares es posible quererse como hermanos, y estando el mundo como está, no podemos permitirnos el lujo de quedarnos dormido en nuestros laureles y esconder al mundo esta gran noticia. Hay que seguir, aunque nos cueste la vida. El amor que entregaremos será nuestra gloria y nuestro triunfo. Resucitaremos con Cristo. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.